Bienvenidos de nuevo a Mejores Medicamentos. En este video hablaremos de los 3 mejores medicamentos para el cáncer de pulmón. Antes de empezar con los medicamentos, vamos a explicar de qué trata el cáncer de pulmón para ponernos en contexto. El cáncer de pulmón es una enfermedad que se caracteriza por la transformación de las células del pulmón, que experimentan una reproducción anormal e incontrolada, afectando a las unidades básicas del cuerpo para vivir. En condiciones normales, estas células tienen un crecimiento controlado. Cuando estas células llamadas cancerosas se acumulan, dan lugar a un tumor, pero pueden también separarse del tumor maligno y entrar al torrente sanguíneo o alcanzar el sistema linfático y extenderse a otras partes del cuerpo para formar nuevos tumores. Este proceso recibe el nombre de metástasis. El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más comunes en el mundo, tanto en los hombres como en mujeres, y es considerado el tumor más mortal. Cada año se diagnostican en España alrededor de 27.000 casos nuevos de cáncer de pulmón y más de 22.000 personas fallecen por este tipo de cáncer, de los que el 79% son hombres y el 21% mujeres. El tratamiento del cáncer de pulmón depende de distintos aspectos, entre los que se incluyen la extensión de la enfermedad o las características del paciente. Cada caso se evalúa de manera individual en un comité compuesto por un equipo multidisciplinar en el que se encuentra un oncólogo médico, un oncólogo radioterapeuta, el neumólogo, el radiólogo, el patólogo y el cirujano. Después de estudiar todas las vertientes, se acuerda el mejor tratamiento para el paciente. Para tratar esta enfermedad, se pueden requerir diferentes técnicas terapéuticas, las cuales mencionamos a continuación. Número 1. Tratamiento quirúrgico. Cuando el cáncer de pulmón está localizado, es posible el abordaje quirúrgico y la curabilidad del paciente en alto porcentaje de casos. Para saber si la cirugía será posible, hay que valorar la resecabilidad de la lesión, la operabilidad del paciente y realizar pruebas de función respiratoria para conocer si la reserva respiratoria que quede después de la cirugía será suficiente para que el paciente pueda respirar. Procedimientos quirúrgicos existentes a considerar. Lobectomía. Extirpación de un lóbulo del pulmón, aplicable a pacientes con una reserva respiratoria adecuada, minimiza la probabilidad de una recurrencia localizada. Neumonectomía, extirpación de todo el pulmón. Segmentectomía o resección en cuña, extirpación de parte de un lóbulo que se realiza en pacientes con la función respiratoria disminuida. En casos de enfermedad diseminada al diagnóstico, la cirugía puede también ser una estrategia terapéutica válida en casos seleccionados, número limitado de afectación metastásica, control del tumor primario y operabilidad del paciente. Número 2. La radioterapia o terapia con radiación. Entrega rayos X de alta energía que pueden destruir las células cancerosas, que se están dividiendo rápidamente. Tiene varios usos para el cáncer pulmonar. Antes de la cirugía para reducir el tamaño del tumor, como tratamiento primario. Después de la cirugía para eliminar cualquier célula cancerosa que se pueda quedar en el área tratada. Para tratar el cáncer pulmonar que se ha diseminado al cerebro u otras áreas del cuerpo. Además de atacar al tumor, la radioterapia puede ayudar a aliviar algunos de los síntomas causados por el tumor, tales como la falta de respiración. Cuando se la utiliza como un tratamiento inicial en el lugar de la cirugía, la radioterapia se puede administrar sola o en combinación con la quimioterapia. Hoy, muchos pacientes que tienen un cáncer de pulmón localizado pequeño, pero que no son candidatos para la cirugía, están siendo tratados con una técnica de tratamiento con radiación conocida como radioterapia estereostática de cuerpo, SBRT, por sus siglas en inglés. Los pacientes que no son buenos candidatos para la cirugía incluyen a los ancianos, los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y los pacientes que reciben medicamentos diluyentes de la sangre que los ponen en peligro de hemorragia durante la cirugía. La SBRT involucra el tratamiento con una multitud de pequeños haces de radiación focalizados o con un arco de radioterapia administrada mientras se rastrea el tumor pulmonar y sus movimientos durante la respiración. Dicho tratamiento aplica dosis altas de radioterapia al cáncer pulmonar en los pacientes donde la cirugía no es una opción. Por lo general, la radioterapia se administra con la técnica de haz externo, en la que se envía un haz de rayos X directamente al tumor. El tratamiento se da en una serie de sesiones o fracciones en general durante 6 o 7 semanas para tratamientos convencionales, y entre 1 y 5 tratamientos para pacientes que pueden ser tratados con SBRT. Antes de seguir con el video, recuerda darle like y dejar en los comentarios de qué te gustaría que habláramos en el siguiente video. Número 3. Cirugía robótica para el cáncer de pulmón.
La cirugía robótica consiste en realizar la extracción del nódulo pulmonar a través de pequeñas incisiones por las que se introducen los instrumentos del robot. Gracias a la cirugía robótica, el cirujano realiza la cirugía mediante incisiones que no superan el centímetro. Se trata de una cirugía mínimamente invasiva que nos permite realizar operaciones que son mucho menos agresivas para el paciente, con una recuperación más rápida, menos complicaciones y mayor seguridad. El empleo del robot quirúrgico permite una mayor precisión, mejor visión y optimización del tratamiento. Elimina los temblores de las manos del cirujano y proporciona una visión de 10 aumentos. La clínica aplica protocolos de recuperación acelerada que buscan reducir el dolor, la estancia hospitalaria y la aparición de las posibles complicaciones asociadas a la cirugía. Mediante el trabajo multidisciplinar de los especialistas altamente formados en los últimos avances disponibles, el paciente experimentará una recuperación acelerada que le permitirá retomar su día a día con mayor facilidad. También podemos encontrar tratamientos relacionados con quimioterapia, inmunoterapia o tratamientos personalizados de acuerdo a cada paciente. Así que es importante visitar a tu médico tratante para conocer cuál de estos tratamientos es el más adecuado para ti. ¿Te han diagnosticado cáncer de pulmón? Habla con tu médico acerca de los siguientes temas. Análisis del tumor. El análisis del tumor del cáncer de pulmón es un tipo de prueba que a veces puede detectar las mutaciones exactas de las células de su cáncer. Existen tratamientos para el cáncer de pulmón disponibles que pueden apuntar directamente a estas mutaciones. A menudo, estos tratamientos para el cáncer de pulmón provocan menos efectos secundarios porque se concentran en el problema exacto de la célula en lugar de matar también las células normales sanas. Una parte importante de conocer sus opciones de tratamiento es conocer si su tumor tiene o no determinadas mutaciones. Habla con tu médico acerca de las pruebas genómicas integrales del tumor, que son la manera más exhaustiva de buscar mutaciones. Es mejor tener estas conversaciones antes de la biopsia inicial, pero nunca es tarde para sacar el tema. El análisis del tumor del cáncer de pulmón es un campo prometedor, pero no garantiza una cura total para el cáncer. Habla con tu médico acerca de tus opciones para analizar el tumor. Ensayos clínicos. Son estudios de investigación cuidadosamente supervisados. Pueden brindarle acceso a tratamientos que podrían salvarle o extenderle la vida. Apenas empieces a explorar tus opciones de tratamiento, habla con tu médico acerca de si un ensayo clínico es adecuado o no para ti. Cuidados paliativos. Casi todos los pacientes son candidatos para recibir cuidados paliativos al principio de su tratamiento para el cáncer. Los cuidados paliativos son una especialidad médica que apunta a mejorar la calidad de vida del paciente. Te puede ayudar a manejar los efectos secundarios y a sentirte lo mejor posible mientras enfrentas el cáncer. Los cuidados paliativos incluso pueden extender la vida cuando se reciben al mismo tiempo que el tratamiento. Hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna novedad sobre los mejores medicamentos de las enfermedades. No olvides que puedes dejarnos en los comentarios de qué enfermedad te gustaría que habláramos. ¡Nos vemos en el siguiente video!